Desde Doblajes y Mazmorras queremos agradeceros vuestro apoyo a todos aquellos que nos seguís cada semana. Queremos también dar gracias de una forma especial a todos los suscriptores y para ello os mencionamos a continuación. Inferno War, Chamangato, Navazo, Film Yuki, Clon 567 Linaje Gentian, Franja Rod, Goblin Enmascarado, Basea 73, Zondark, Kronach, Saúl González 87, Luis Ángel Renes, Dark Liden, Tremandur, MQI 91, Silve Kun, Luniel, ARG 186, Heavy Master, Tato Joaquí, Kikantus Place, Icloso, Harcos 03, Enrique Dargolgota, Lost in Brittany, Profesor Mutant y Miguel Díaz, Aelesfer, Escotelo, Casaplan, Silvano RP, Corvus No Euclideo, Soifros Galaxy, Estraisayo, Tistag, Figura 8, Wipoman, Temujin 14, MKLMXK, Geray Valera, Diego VP 85, Keltalas JGS, Targan 3811, Tritonil, Mr. Gerald, Dani Pegea, A. Olivares, Fanny Skywalker, Yepes 47, El Hombre Creirie, Urcebas de Cordaba, Vicente L. Ruiz, Perry el Ornitopato, David de Cádiz, Wabi Foyn, Yui Lerat, De Baren, Clouds, Carlos Cueto, Frankie 8181, Aisendust, Iberican Gamer, Kenji Candy y Melheli. Si os gustan nuestros episodios, seguidnos en Twitch, seguidnos en Twitter, seguidnos en Instagram y suscribíos al canal en YouTube. Tampoco podéis faltar en nuestro servidor de Discord en el que podréis hablar con todo el elenco de Doblajes y Mazmorras. Y si queréis apoyaros a mejorar nuestro equipamiento, suscribíos gratuitamente en Twitch con Amazon Prime y renovad la suscripción si os habéis olvidado. Gracias por vuestro apoyo y esperamos que os guste el episodio. La emisión va a comenzar. Actores y actrices de doblaje que jugamos a rol semanalmente. Sí, sí, al rol. Ese juego con dados de colores y miniaturas molonas. Nos puedes ver en directo los martes a las 7:30 en Twitch, en el canal de Rol NL. Y si quieres ayudarnos a mejorar nuestro equipo, suscríbete a nuestro canal en Twitch. Solo tienes que entrar en twitch.tv/rollnl y hacer clic en la estrellita que pone suscribirse y elegir el nivel de suscripción que desees. Y si tienes Amazon Prime, puedes suscribirte de forma gratuita con la opción suscripción gratuita con Twitch Prime. Y no te olvides de renovar la suscripción manualmente, ya que cada mes se desactiva. Hola, 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 gentecilla rolera. Yo os doy la bienvenida a RolNL. Yo soy Seregras y estamos en directo como otro martes más de Doblajes y Mazmorras. Este episodio es un tanto especial porque va a ser el primero de todos los episodios que vamos a tener de nuestra campaña de Icewind Dale con invitadas. Y en nuestra primera ocasión, pues hemos decidido invitar... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que soy Lucía, soy Lucy. ¿Y te vas a quejar de que eres Lucy? No, pero... O sea, ¿por qué le dices eso, Lucy? ¡Hola, Lucy! ¡Señor, soy Lucy! Vale, pues yo os cambio, no te preocupes. Como iba diciendo antes de que Kenji la liase, vale, como siempre... No, ahora soy Lucy y Lucy es Kenji. Lucy. Ya está. Ya está, pero si ya está bien. Soy... Vale, como iba diciendo al principio, porque esto Doblajes y Mazmorras, esto ocurre siempre, este va a ser el primero de nuestros episodios especiales en el que vamos a tener invitadas... especiales, ¿vale? Para nuestra campaña de Icewind Dale. Lo haremos
cada tanto tiempo, ¿de acuerdo? Cuando la historia lo permita. Y para esta primera invitación, pues hemos decidido hacer algo muy especial, que es invitar a la persona que se supone que iba a estar con nosotros en esta campaña, ¿de acuerdo? Que iba a ser parte de los Camaradas del Caos, que también ha estado con nosotros en una de las partidas más vistas del canal, que es la de Fate Apocalíptico, y a la que le tenemos bastante cariño, que es a Clau. Clau, bienvenida de nuevo a Rolenel. ¿Cómo estás? Pues estoy un poco nerviosa, pero bueno, como siempre, luego ya me iré soltando, ¿sabes? O a lo mejor acabo siendo la mala, como en la otra partida, que madre mía. Ya, vaya partidaza. Tienes a Félix a tu izquierda. ¿Te acuerdas, no, Félix? ¿Te acuerdas, no? Que acabo... ¡No! ¡Flashes de Vietnam! ¡Confié en ti! Escucha, me dolió más a mí, créeme. Sí, 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 sí. Dijo la villana. Me dolió. Me dolió. Ay, mucho. Me cachis. Pues para empezar, ¿vale? Clau, pues como en los primeros 5 minutos siempre estamos, pues bueno, hablando de las cosas que hacemos y tal, me gustaría empezar por ti y preguntarte, para aquellos que no te conozcan en el chat, pues Clau, ¿dónde pueden saber más de ti? ¿Qué tipo de contenido produces? ¿Qué es lo que haces en las redes? Cuéntanos un poquito. Pues yo lo que hago sobre todo son directos en Twitch también. Llevo como un mogollón de años, llevo como 4 o 5 años. La verdad es que soy un poco vaga, pero bueno, me debería esforzar más con los streamings, pero por ahora me están yendo bastante bien últimamente, sobre todo. Y nada, y doblaje a tope también. En mi canal de YouTube es donde podéis ver todo lo que hago. Por Twitter subo alguna cosilla también. Y actualmente me estoy formando en NDM. Y llevo ya pues 2 añitos ahí con doblaje a tope. Lo estoy compaginando con otros estudios también, con un grado superior. Y nada, y estoy, que es que no paro, no me da la vida para mí. Full power, así, no veas. Full power, tengo este ratillo ahora aquí para disfrutar, ¿sabes? Así que muchas gracias por invitarme, porque la verdad es que tenía muchas ganas, porque pues por cosas que me pasaron no pude venir a una sesión a la que me invitasteis anteriormente. Pero ya pues por fin estoy aquí y súper contenta, joder. A ti por venir. Os he dejado el enlace a su Twitch en el chat, ¿vale? Para que vayáis todos a seguirla, pero es así, a lo loco, en plan manada. Bueno, yo tengo que decir 2 cosillas. Como siempre, dar las gracias al grandioso Lord Malek, porque nos ha rehecho este overlay, ¿de acuerdo? Para, bueno, pues para invitados e invitadas y también el de la partida. Malek es un crack, está en el grupo de Facebook del Tesoro del Dragón, que os he dejado el enlace en el chat. Y vamos, hace unos overlays de miedo. También dar las gracias a DreamSync92, que es nuestro fanartista oficial, ¿de acuerdo? Que ahí tenéis su Instagram en el que, bueno, el que deja dibujitos y todos son de una calidad muy, muy buena. Y ahora me voy de nuevo con la gente que de Doblajes y Mazmorras, que ellos son Nacho, Lucy, Kenji y Félix, gentecilla. ¿Qué me contáis y cómo estáis? Se me ha congelado un poco la cámara. Soy como el Kogoro Durmen, ahí, pensando. Estás mejor que Nacho, porque al menos sé, mal internet, no soy sé que estás menos, congelado. Porque la última vez Nacho se quedó así. Eso fue lamentable. Voy a hacer un F5. Gracias. No pasa nada porque me cambie las cámaras, Félix. No te preocupes. Bueno, nunca me molesta. Mientras hablo yo. No sé, ¿cómo te encuentras, Lucy? ¿Estás bien, Lucy? ¿Estás bien, Lucy? No, digo en plan mi cámara. ahora no mucho. Claro. No, Lucy, tú estás bien. Tú estás en tu cámara, en tu sitio. Tú estás bien, ¿sabes? Sí. Con un sí. Carambano a la izquierda, dale. Claro, pues voy a moverme aquí a ver si... A ver si me veo un poco. Estoy compartiendo cámara con Clau. Que bueno, Lucy, empezamos contigo. Cuéntanos algo, ya que tienes la cámara bien. Dale. Pues, a ver, muchas cosas. Primera, saqué una canción hace como, yo qué sé, una semana. Se llama The Cookie, Happy Cookies. No me acuerdo de mi propio título, pero da igual, os lo voy a dejar en el enlace del chat. Y este día 30 saco otra canción. Y el día 20 de diciembre, porque de diciembre, saco el EP entero de The Witches of the Other Side, que me está llevando la vida y media, y lo hago por amor al arte. Pero bueno, eso. Ah, y tengo proyectos muy guays de los que no puedo hablar, así que... Y siempre me dicen lo mismo. ¿Qué es eso? Sí que no, así no se puede. Es que firmamos contratos. Vale. Días horrorosos. Vale. Pero bueno, son cosas guays.
¿Félix ha ido a por tabaco o es que no entiendo? O sea, iba a dar F5, mejor lo ¿no? de reiniciar ha sido el ordenador al completo. Tiene toda la pinta. O sea, pues, no sé su qué alma. Hacer. A ver, pues ¿qué puedo hacer? Vale, dejadme que a ver si puedo resolver esto, esta situación tan incómoda que se me ha quedado aquí. A ver. Bueno, pues Valdoma ha muerto, ¿no, chicos? Qué mal. Sí, no sí, claramente. Que ah, no, espérate, ya vuelve. Ya vuelve. Pero ahora tengo que. Madre mía, la que me has liado en un momento, claro, Félix. Sí, perdón, las pifias no vienen solas, lo que tiene la magia del directo. Nacho, por Félix. Ay. Vale, pues Lucy, ya solo. Y por liármelo, Félix, cuéntame, ¿qué tal va Qualise? Pues bien, te voy dando tiempo mientras tanto. Pues nada, hasta arriba. Hoy solo he dormido 4 horas y es uno de esos días en los que Valdomar igual está un poco aletargado. Pero está sobrevalorado bien. Dormir, Félix, sobrevalorado. He empezado a cogerle cariño al café de nuevo. Qualise, bien, estamos hasta arriba. Lanzamos las reservas de nuestro nuevo producto, la serie de Atelier, que vamos a mirar que esté disponible en Amazon para el Puente de la Constitución, que va a ser un momento maravilloso de pre-vacaciones para la gente. Y bueno, vamos a mirar de lanzarlo ahí. Y estamos terminando la serie de Hello Kitty, que está quedando bastante maja. Y hombre, esta es para más peques, ¿no? Pero si alguno es fan, que también va a estar. Y, a Lucy le gusta seguro, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Lucy? Te digo. Y nada, pues poquilla. Yo era mega fan de Hello Kitty. Es que no voy a decir nada, Lucy, pero. Félix, continúa. No, ya está, poca cosa. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales, buscando Qualise Studio. En tienda.qualise.es tenemos nuestras cosillas y tenemos nuestro servicio de streaming de vídeo bajo demanda y tenemos ya pues un segundo producto físico que vamos a empezar a distribuir a partir del 4 de diciembre. Y nada, a tope de power con lo que es la campaña navideña, y hasta arriba, sobreviviendo, deseando que acabe este año. ¿Quién más quiere que acabe este puñetero año de 2020? ¿Sí, no? ¿Nadie más? Venga, claramente, todo el mundo. Sí. Pues nada, ahí, al pie del cañón, chicos. Kenji, que siempre te dejo la última, ¿qué me cuentas? Pues no hemos saltado a Nacho, ¿eh? No, porque a Nacho no va a hablar. Nacho está congelado. No. Perdón. Nacho, habla, que yo me quedo al final. ¿Hola? Que tengo un anuncio. ¡Se ha descongelado! Pero, da igual, yo lo veo congelado, tampoco lo oigo. Bueno, venga, Nacho, háblame. Habla un poquito. No, si quieres me voy, ¿eh? No. No pasa nada. Nada, yo lo de siempre, pues currando un poquito. Poco más que contar, así estoy preparando una especie de demo de trabajos que he hecho, los poquitos trabajos que he hecho en 2020, así que pronto la sacaré por Twitter. Y sí, soy Batman. Es que la cámara está muy oscura y no tengo un foco para poder iluminarme la cara. Lo siento mucho. He oído que dentro de poco tendrás uno. Bueno, me acabo de comprar uno por PayPal ahora en el entretiempo, pero... ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de eso? Pues ahora va a hablar. Vale. Kenji, cuéntanos. Así es, ahora va a hablar, porque os creíais que no iba a decir nada como siempre, pero esta vez no, esta vez sí puedo decir algo, y es que hace unas semanas doblé una película, en euskera eso es así, para cine, y soy la protagonista de una película para cine que se llama Dragoiaren Gidaria, o sea, el jinete del dragón. Así que os lo va a poner Sere por el chat, el tráiler, y me vais a reconocer enseguida porque también aparezco bastante en el tráiler. Así que, si os animáis, estáis por Euskadi, que no hay mucha cosa que hacer estos días, creo que se va a estrenar en cines, si no es este fin de semana, será el próximo. Yo os aviso por redes sociales, pero estad atentos a vuestros cines locales. ¿Qué? Tenéis una amiga en cines. Bien. es un poco parodia de cómo entrenar a tu dragón, pero está guay, ¿eh? Me he visto la peli. Sí. Y está guay. O sea, estaba escuchando así por lo bajín y el tráiler, pero es que se te ve que eres, se te escucha que eres tú. Se te ve un montón, es que además el director me dijo, no cambies la voz con tu voz normal y ya está. Soy como una ardillita, es una cosa rara. Dice ella que es un duende del bosque, pero a mí me parece una ardillita un poco. Bueno, veamos lo que es. Bueno, gentecilla, listos y es listas. Es la nueva mascota de Moog. Sí, sí. Sí. Vale. Sí. Pues vamos a. Oye, ¿saldrá bien? ¿Saldrá bien el overlay? Nacho es Nacho, Lucy. No, Lucy no es Seregras. O sea, no puede ser.
No, listo. Buenos días, pues bienvenidos a una partida. Hola, gentecilla. Gracias. Y Félix es yo. Sí, sí. Vale, cambiado. Kenji por Félix. Ahora, madre mía. Estamos cambiando de suite de videoconferencia. La semana que viene seguramente saldrá algo diferente. Así que ya veremos. Félix por Lucy. Ay, madre mía. Esto es un rompecabezas de estos, ¿sabes? De estos de colorines, del cubo Rubik. Me pasa siempre con esto. Ya están todos y todas. Ya, ya, fantástico. Bueno, gentecilla, como os he preguntado, ¿estáis listos? Sí, sí, capitán. Un poco oxidados, pero sí. No, oiga, sí, porque... Bueno, pues vamos a ir poniendo un poquito de música. Y a empezar. Chili, te levantas y parpadeas. Hace frío alrededor tuya. Mucho, mucho. Y en la oscuridad, en derredor, eres capaz de percibir formas y sonidos. Las características propias de tu raza, una dracónida, te permiten, bueno, pues diferenciar formas en la oscuridad. Te encuentras en una cueva. Es una cueva cuyas paredes están recubiertas de hielo, porque de nuevo hace mucho, mucho frío. Una brisa constante silba por todos lados y va acariciando tus escamas, tus blancas escamas. Te miras y eres incapaz de recordarte. Solo recuerdas tu nombre. No recuerdas cómo has llegado aquí. No recuerdas quién eres, ni qué te gusta hacer, ni a tus seres queridos. No. Comienzas a recordar un poco, Chili, y sabes que tienes un ser querido, pero no consigues determinar su nombre. Y de una cosa estás segura: está en estas cuevas, aunque no sabrías decir por qué. Miras arriba y ves un puente de hielo que atraviesa dos plataformas de piedra recubiertas por escarcha y nieve. ¿Dónde diablos estarás? Piensas eso cuando escuchas unos pasos apresurados. Alguien se acerca corriendo. Chili, ¿qué haces? Intento buscar un sitio en el que esconderme. Vale. Comienzas a buscar a tu alrededor y te voy a pedir entonces que en tu ficha, en la zona de habilidades, hagas una tirada de percepción. Vale. ¿Ves cómo hay una pequeña roca de un cristal opaco y te colocas detrás de ella esperando a ver quién pasa a tu alrededor? Espérate que voy a cambiar la música, que se me ha puesto aquí en plan hardcore y no quería yo eso. Vale, los pasos se hacen más cercanos y el ruido te muestra una silueta. Una silueta de una figura que corre presa del pánico. ¿Ves a una criatura? Una criatura emplumada. Una criatura con pinta de pájaro, pero a la vez humanoide. Que corre con los ojos abiertos como platos, muerto de miedo. ¿Qué haces? Pues intento ver qué es de lo que huye, intento ver qué es de lo que está corriendo. Intentas mirar detrás de él, pero no ves nada más que un túnel que serpentea, y lo que quedará en el túnel, más allá en el fondo, se te pierde debido a las paredes.
pero está muy, muy, muy asustado. Pues le digo que se venga conmigo a esconderse y que me cuente qué es lo que ha pasado. ¿Cómo lo dices? Interprétalo, por fin. ¡Eh, tú! ¡Oye! ¡Ven! ¡Escóndete aquí! ¿Cicerone? Alguien te está gritando detrás de una roca mientras acababas de salir corriendo debido al elemental. Ah, era yo, pensaba que era otro Karasu. Te lo juro, estaba emocionado y todo. Pone encima del dibujo: ¡Cicerone! ¡Cicerone! Literalmente no veo. Escúchame, literalmente no pone nada. A mí no me sale tampoco. En mi pantalla no me sale nada. Vale, pues sí. Te lo juro que pensaba que tenía un hijo suelto por ahí. ¿Dónde te has metido? ¿Con quién? No me dijo, ha llegado a ninguna relación tan lejos. No lo sabremos nunca, murió un infarto. Cicerone, estás corriendo presa del pánico y algo, una figura sale de la nada enorme, llena de escamas blancas, con cuernos, parece un dragón y te da un susto que... para haberte matado. ¡No me toques, no me toques! ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¡Te rajo ahora mismo! ¡Espera! ¡Que no voy a hacerte daño! ¿Encima que te ofrezco un sitio para esconderte? ¿Me vas a contar por qué estás tan asustado? No voy a hacerte nada. ¿Pero tú quién eres? Me llamo Shelly. Creo. No lo recuerdo. ¿Qué haces aquí perdido? ¿Por qué me das esos sustos? Escucha, estaban mis compañeros por ahí atrás y les he perdido, ¿vale? Relájate, ¿vale? No voy a hacerte nada. Creo, o sea, no sé ni siquiera quién soy, ¿vale? Ah, vale, muy bien, Escucha, mira, tengo una idea. ¿Y si vamos a buscar a tus amigos, vale? Pero primero intenta relajarte, por favor. Eso es. Aquí estás a salvo, no pasa nada. Sea lo que sea que has visto, no está. Ante todo, distancia. Vale, distancia de seguridad, de acuerdo. Vale. Vamos a mirar por allí, que es por donde vengo. Estaba huyendo de... un monstruo gigante. ¿Y quieres volver hacia allí? Sí, porque igual le explico un par de cosas. Vale, bueno, pues venga, tú primero, yo te acompaño. Vale. Shelly, comienzas a seguir al asustadizo. No sabrías cómo llamarlo. ¿De qué raza es este bicho? Es un humanoide de 1,70 m emplumado y con un pico bastante alargado y negruzco. Lleva un arco a la espalda y mira por todos lados, muy asustado. Así, le sigues a través del congelado pasadizo. Opa, este no era. Valdoma, Vic y Mug. El elemental ha vuelto a la cascada. Os miráis los unos a los otros y, bueno, la cascada, de nuevo, se ha vuelto a unir en un muro de hielo. ¿Qué hacéis? Si no recuerdo mal, habíamos conseguido coger la mochila. Sí. Salimos de ahí. ¿Hemos visto qué hay dentro? ¿Dentro de dónde? No. ¿De la mochila? No. Ah, de la mochila no. tampoco. Pero echemos un vistazo, que así nos cuesta la vida, ¿no? A ver qué hay dentro. Aldoma, ¿cómo vamos a echar un vistazo aquí al lado, enfrente de un elemental? Bueno, pues lo he hecho yo. Corriendo. Voy a cogerle la mochila. ¿Me vas coger la mochila de las manos, Mug? Voy a coger la mochila. Sí. Vale, pues Vic le coge a él entero. ¡No! ¡Dámela! ¡Quiero saber qué hay dentro! Intento cogerle la mochila a Mug, ya que Vic está cogiendo a Mug. Y es como, bueno, ahora está indefenso, es mi momento. Tenemos que centrarnos, tenemos que salir.
salido aquí. Y en un instante una maraña de brazos, piernas, muñecas, correas de mochila se forma de la nada. Y estáis todos entrelazados los unos con los otros, intentando tirar y forcejear de la mochila. Cuando escucháis pasos. Los típicos pasos de unas garras de Karasu golpeando el suelo. Al final del pasillo aparece Cicerone. Y esta vez no está solo. Clau, confírmame que ves algo en el mapa. Sí, veo, sí. Vale. Me voy a asomar poco a poco, voy a ver si les veo. ¿Qué? Y les tienes que estar ya viendo en el mapa también. Chicos, va todo bien. Mug, suéltalo ahora mismo, no te voy a dar pollo para cenar. Bueno, a ver, es delicado, pero ¿queréis dejar la mochila, por el amor de Dios? ¡Nunca! ¡Nunca! Creo que he conocido a alguien. ¿Veis que tras Cicerone hay una enorme criatura? Es un dracónido. ¿O dracónida? Sí, tiene pinta de dracónida. Escamas blancas, relucientes. Una cota de malla en el exterior, un enorme hacha en la espalda. Y unas alas plegadas sobre la espalda. Se mueve a una distancia prudencial de Cicerone. Cicerone, es una de tus novias, porque no creo que podamos soportar más de esto, ¿eh? ¿Con esta cuál va? ¿Ya van cinco o qué? Bueno, por lo menos he caminado más que vosotros. ¿Qué ha sido del elemental? ¿Del elemental? Ha desaparecido, ha vuelto a congelarse, así que ahora solo estamos intentando salir de aquí. Que vale. Por cierto, muy bonito, Cicerone. Muy bonito. ¿Perdón? Vamos a hablar más tarde. Oye, espérate. Escúchame una cosa. Soy el único sensato que ha huido de esta situación. No podíamos contra él. Y da gracias a que nos ha comido. Vale, ¿ahora qué hacemos para salir? Igual tu amiga sabe algo. ¿Por dónde ha entrado? La miro así. No tenemos que meterlo más dentro. Puede que esa sea una buena idea, ¿sí? ¿Meternos más adentro? Creo que... A ver, chicos... No era una buena idea. Aquí hay algo y necesitábamos solo... ¡No lo sé! ¡Yo solo soy un gnomo! Por favor, escuchadme. Escuchadme. Solo necesitamos la mochila como prueba de que los viajeros están congelados. No hace falta avanzar más. Nos volvemos sobre nuestros pasos y a nuestra casa. Si es que tenemos alguna. ¿Y no se preguntarán? ¿No se preguntarán por qué no hay dos mochilas y solo hay una? El caso es que nosotros somos testigos de lo que ha pasado. Con la mochila ya tienen prueba suficiente. Eso sí, espero que no se dé cuenta de lo demás. Deberíamos de salir de aquí para comprobar si la mochila es uno de esos hombres. Yo no puedo salir. ¿Por qué no? No lo sé. Solo sé que... hay algo que tengo que hacer antes de salir de aquí. Vale, pues buena suerte. Nosotros nos vamos. Venga. ¿Qué? No, pero no me vais a ayudar. He ayudado a vuestro amigo el pájaro a venir hasta aquí. Podía haber venido solo. Tú, de hecho, me has pegado un susto terrible. Bueno, pero te he ayudado. ¿Qué es lo importante? Me tienes que devolver el favor, ¿no? De alguna forma. Chicos... ¿qué hacemos? Es tu favor, no es nuestro. ¡Yo no le debo nada! Mug va levantando el lucero del alba poco a poco. ¿Entonces? Escucha, Silly. Mira, nosotros ni siquiera pertenecemos a esta montaña. Lo único que veníamos a buscar era unos viajeros que se han perdido. Y de hecho los hemos encontrado muertos. Así que vamos a devolver las pruebas, pues, a donde deberían estar. Bueno, pero por un poco más no pasa nada, ¿no? No vas a poner mucho tiempo. Sí, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Ya que tenemos que ir y declarar que ya no hay gente a la que rescatar, ¿y si la ayudamos y que luego ella
nos cubra las espaldas, que afirme también que ha visto los cadáveres y que lo único que hemos podido recuperar es esta mochila. Aldoma, ¿te acuerdas de la última vez que ayudamos a alguien? Casi nos morimos todos. Exacto, así que, por favor, tenemos que ayudarla a ella para que nos quedemos aquí. Es más, quizás deberíamos devolver a donde hemos venido hacia otra vez la ciudad y decir que ella ha sido la que nos ha roto el barco. ¿Qué? ¡Señores! ¡Señores! ¡Hemos olvidado lo que significa ser héroes! ¡Y me parece fatal! ¡Se supone que estamos aquí para hacer cosas buenas! ¡Que habíamos cambiado de camino! ¡Y ahora volvemos a ser malos con una chica que... ¡una desconocida! ¡Que sí! ¡Parece un dragón como los que nos han intentado matar! ¡Pero no parece mala! ¡Perse! ¿Qué es Perse? ¡Bueno! ¡Tenemos que hacer cosas buenas! ¡Y ser buenas personas! ¡Así que... ¡vamos a ayudarla! Y empiezo a caminar, a intentar subir por el hielo. Aunque me resbale. Me ha sorprendido tanto, pero tanto, tu discurso, pero tanto, ¿eh? ¡Punto de inspiración! Que te daría, pero es que ya tienes inspiración. Tengo congelada, Seren, no sé si está diciendo algo. No. Sí, está diciendo que le ha sorprendido mucho tu discurso. Date F5, Clau, por si acaso. ¡Oh, pobre! ¡Oh, no! Es una trampa. Es una trampa. O decirle me voy a reiniciar esto. Decidle a Clau que le dé a F5. ¿Yo? Clau está bien. No. Entonces, ¿quién me ha dicho que no me oye? ¿Quién me ha dicho que no me oye? Lucy. Ah, perdón. Es que soy disléxico de voces. Está bien, sabes lo que somos en doblajes y mazmorras. Muy bien, Seré. Oye. Vale. Yo me quiero acercar un poco y hombre... a ver... ¿Cómo te llamas? ¿Qué se supone que haces aquí? Pues a ver, creo que me llamo Shelly, pero no estoy muy segura. No tengo recuerdos, solo me he despertado aquí y ya está. Pero sé que hay algo que tengo que hacer. Solo sé eso. Bueno, la cosa está que por donde venimos no hay salida. Así que vamos a procurar ir en esa dirección, ¿de acuerdo? Para ver si podemos salir de aquí. Y si nos echas una mano, pues... ¿Te ayudamos? Claro, claro, yo os ayudo. Las castañas. Bueno, ¿vale? Serán 20 monedas de oro por ayudarte. Hay que ser ambicioso. Con 10 bastan. A ver, somos buenos, pero no somos tontos. Pero creo que no tengo dinero. Es más, te miras, Shelly, y ves que no tienes nada de dinero. Nada de valor más que la cota de malla que vistes, roída y desgastada, el enorme hacha que cargas en la espalda, una daga escondida en la bota y nada más. ¿Unas escamitas no sirven? Están relucientes. ¿No te haría daño? Nah, no creo. Si son una o dos... De igual manera. Bueno, qué rápido se os ha acabado el discurso de vamos a ser héroes, no sé qué... Eso lo ha dicho Mug. Lo de héroes... He tenido que evitar reír. No puedes hablarnos con ese tipo de tono cuando acabas de huir de una batalla. Que sepas que he sido el único sensato que ha huido de algo muy peligroso. Vosotros habéis tenido suerte de estar vivos. Sí, bueno, y nos has dejado tirados. Hemos sobrevivido gracias a nuestras habilidades. Sí, seguro. ¿Alguien toca la flauta? Porque seguramente sea una boa muy, muy, muy rebelde. Bueno, que no sepa lo que acabas de decir no quiere decir que yo tenga razón. ¿Qué hacéis? Bueno, si está pelada no podemos sacarle los cuartos, así que podemos seguir el camino, de acuerdo. Así que nos acompañe, total. Mientras no intente nada contra nosotros, que somos 4 contra 1, no creo que haya problema. Tendremos que fiarnos. Bueno, sí, yo, vale, os acompaño, pero... Entonces lo único que queréis es salir de aquí, ¿verdad? A priori. Claro, lo suficientemente claro. Vale, si y no sabéis... Si nos encontramos... Sí. No sabéis dónde está la salida. A lo mejor sí. No sé.
si me ayudáis con lo que tengo que hacer, puede que me vaya acordando un poquito, ¿sabes? De dónde se puede encontrar. Y la verdad es que sería mucho más fácil que si estamos andando y perdiéndonos por aquí. O sea, ya habéis visto a los otros, ¿no? No creo que queráis acabar igual. Perdona, bonita. Pero eres una en contra de cuatro personas. Si nos quieres fastidiar por no decir algo peor, creo que tú eres la que acaba perdiendo aquí. Así que déjate. Y eso casi suena a chantaje. Y haznos caso a nosotros. ¿Puedo tirar? Y tiro por amenazar. ¿Qué es lo que intentas hacer, Cicerone? Yo comprobar si realmente sus intenciones son malas. Vale, pues porque... hacer. Vale, puedes hacer una tirada de perspicacia. Vale, voy a ello. Te da la impresión de que es bastante sincera en lo de que no sabe nada. De acuerdo, pero ¿cómo has llegado hasta aquí? No lo sé. Yo cuando he abierto los ojos, te he encontrado corriendo despavorido. No recuerdo nada, de verdad que no. Y si sois héroes, como bien ha dicho ese enano, pues ¿por qué no me ayudáis? No creo que os cueste mucho. ¿Sabéis? ¡Tingo! Quizá me arrepienta, pero vamos a ayudarla. Total, estamos igual de perdidos. Pues sí, al igual cinco cabezas, pues piensa mejor que cuatro, ¿no? Ya que nos gusta tanto aventurarnos. ¡Y si de paso vamos a por mi mascota! Vale, pero ¿mascota? En cuanto haga algo raro, me la cargo. ¿Sabes qué? Te digo que hagas lo que quieras. Yo, bueno, vamos a seguir. ¡A mí no me huele a trigo limpio! Bueno, pero somos cuatro, Vic, tranquila. No nos puede hacer daño a todos de golpe. Sí, tranquila, que porque hay una fémina más en el grupo no te van a quitar a tu marido. Cicerone, me voy a callar el comentario. Te mira fatal. Me las estoy ganando, en verdad, ¿eh? Hostia. Esta te la guarda. ¿Qué hacéis? Empezar a caminar por donde han venido Sheila y... Vale. Y vais en grupo. Tenemos que subir la cascada, ¿no? Imagino que vais... No, ya estáis arriba de la cascada. Mira, el mapa. Sí. La cascada es lo que hay justo debajo de Vicky y Valdoma. Me corta. Que... No sé, pero se me corta y ya no sé qué cosa. Vale. ¿Vais en grupo, supongo? Sí. Vale, pues voy a quitar vuestros tokens y voy a poner el token de grupo. Yo voy a ir un poco delante. Venga, pues lleva la contraria. Sí. Sere, yo enciendo una antorcha, ya no solo por la luz, sino un poco por el calor, para evitar quedarme ahí pajarito. De acuerdo. Yo tenía la antorcha para encontrar los... La linterna, sí. Sí, la linterna esa la tenía encendida. Pues ya está apagada, porque el aceite le dura... Cada dosis de aceite, ¿cómo se llama? Cada recambio de aceite le dura una hora. Vale, pues la vuelvo a guardar y le va a decir, mientras caminamos, le va a pasar la mochila a Mug y le va a decir: comprueba que hay dentro, ahora sí. Voy. Y abrir la mochila muy rápido. Mug, abres la mochila y encuentras que hay un pico y una cuerda. Ya está. Pero parece de pescadores. Creo que esto no nos va... ¡Vic! Esto no parece de pescadores. No. No parece de pescadores. Creo que esto no nos va a ayudar a demostrar que era uno de esos hombres. ¿Qué hacemos ahora? Vale, pero me quedo el pico. Vale. Tenéis... Seguís andando por el río congelado. A vuestra derecha queda una nueva gruta, pero el río continúa. Y el río continúa hacia más adelante, que es por donde ha venido Cicerone. ¿Por dónde vais? Yo supongo que como parte del camino lo conocemos, pues llegamos hasta el puente, ¿no?
A ver, un momento. La apertura esta, Akko, sí, había sobrevolado el interior, pero ha desaparecido. Y creo que no ha vuelto. No, ¿Akko? No ha vuelto. Propongo ir por ahí, porque le ha pasado algo a Akko y tampoco es plan de que se quede aquí. Vale, vamos a buscar a tu... Empiezo a caminar hacia la entrada de la ruta esta. Vale, entonces, bueno, voy a quitar a Moog porque vais todos guiando, así que mueve 6 casillas el token, por favor. Ay, no me deja. ¿Cómo que no? No es posible. No, no me deja, está en amarillo, no puedo arrastrar. Vale, déjame ver por qué. ¿Cómo pausado? Ay, cierto, gracias, Kenji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Ok. Mind map. Ajá. Muy bien. Comenzáis a internaros por la gruta que serpentea en el interior del montículo de piedra. El frío es constante y la brisa no cesa de soplar. Sin embargo, a vuestro alrededor van quedando más montones de hielo en el suelo y algunos de ellos tienen pinta de haber sido pisados o aplastados recientemente. ¿Qué hacéis? ¿Continuáis? Yo quiero hacer una tirada para, ya que voy primero, para poder averiguar si por la zona recientemente ha podido pasar alguien. Ok, haz una tirada de rastrear, por favor. No tengo rastrear. Está en habilidades. Ay, perdón, supervivencia. Es que me equivoco de sistemas. De un día para otro, supervivencia. Ay. Yeah. No, para nada. ¿Qué hacéis? Es seguro. ¿Continuáis por la gruta? Hay animales. Un momento, se me ha salido del este, me vuelvo a meter, ¿vale? Sí, pero ¿vale? Yo quiero... Lucy, dime. Yo quiero ver si hay animales cerca, o si escucho animales o cosas. No. Voy con lag, lo siento. No, no escuchas ningún animal. ¿Y? Todos ¿qué? Hemos escuchado que Baldoma ha dicho que era seguro, ¿no? Sí. Que no había pasado nadie. Que era seguro, sí. ha dicho. Sí. Vale, pues confiamos, ¿no, chaval? Lo que toca. Vale, pues adelantad el token otras 6 casillas mientras os internáis. Es lo peor que podría pasar. Bueno, yo no sé que no confiaría en Baldoma, pero es que el resto del grupo, si te dicen que es seguro, pues van. Os adentráis por la galería y veis cómo el túnel va girando. Y sorprendentemente os cruzáis con una sección nueva. Hay unos escalones que van elevando el túnel hacia arriba. Detrás de ellos parece que hay una galería mucho más amplia, o a lo mejor una sala. Se filtra la luz de la luna a través de varios huecos en el techo provenientes de esa sala. ¿Qué hacéis? Hay luz. Oye, hay luz. ¿Podemos salir por ahí? ¿Podemos salir por ahí? Seguramente, pero hay que tener cuidado. Yo no me fío. Bueno, tranquilos, he mirado el suelo. No he encontrado nada sospechoso. Parece seguro. Yo voy a sacar el arco. Pero... Voy a intentar ver si por las escaleras, por esa nueva gruta, ha podido pasar alguien. ¿Vale? O sea, por la escalera.
Sí. O sea, ¿pero viniendo o marchando hacia allá, dices? Pasar a alguien. Me da igual siguiendo o viniendo. No, pero lo pregunto por si tú es que te vas a adelantar para ir más hacia adelante o simplemente estás... O te vas a quedar donde estás y lo miras alrededor. Es que no lo he entendido bien por eso. Voy a acercarme y lo voy a mirar a ver si alguien ha pasado por ahí. Vale. De acuerdo. Haz una tirada de supervivencia mientras te acercas. Vale, pero la tirada de supervivencia la voy a hacer con el aprendiz de todo. O sea, me voy a... Vale. ¿Que eso cómo lo hago? ¿Serio? ¿Le doy directamente a que tengo la habilidad y ya está? Y si quieres le pones el... Porque creo que le tienes que sumar en el modificador más uno o algo así, ¿no? Porque creo que le das más uno, ¿verdad? A la tirada. Dame un segundo que te lo compruebe. Vale. Vale, un segundo porque estoy aquí yo también. A partir de la mitad de tu bonificador por competencia. Pues es uno. Entonces arriba donde pone modificador, uh-huh. Pues lo que haces es donde pone mod, pues le das al 1, le pones un 1 y ya está. Adelante, va. Vale. Se me ha ido Lucy porque tiene que reiniciar. ¡Ah! Vale. Sí, eso, ahora viene. Ahora viene. No os preocupéis por... No os preocupéis por las imágenes estas. Vale, madre mía. Vic, te adelantas sin miedo a nada. Porque estás segura de que por aquí no ha pasado nadie. Es más, no crees que haya pasado por aquí nadie nunca. Esto está desértico, abandonado. Aquí no hay nadie. Y no merece la pena perder mucho tiempo analizando quién hay. Y llegas a la sala. En la sala. Voy a cambiar la música. Las paredes de piedra están recubiertas de escarcha. Efectivamente, en lo alto del techo, entre dos estalactitas, hay una apertura por la que se filtra la luz de la luna. En el suelo hay multitud de huesos. Algunos de ellos tienes la convicción de que son huesos humanos. Dos Vicks aquí. No solo eso. Hay manchas de sangre por todos lados. Hay varias mochilas destrozadas. Las paredes están recubiertas de vísceras resecas. El suelo, escarchado, está cubierto de huellas. Y de dedos también. Dedos que parece que han sido arrastrados o intentaban huir de algo o alguien. También hay una gran cantidad de restos de trucha. De truchas cabeza huecas. Pero lo que más te llama la atención es un esqueleto. Un esqueleto diferente al resto de los huesos que hay en la sala. Este esqueleto es gigante y está de rodillas en un lado de la cueva. Lo miras con terror, pero ves que es el esqueleto de un gigante. Posiblemente un gigante de hielo. Los harapos, los restos de ropa han sido completamente fosilizados y unidos a sus huesos. Quien sea que haya sido lleva muerto décadas
o siglos. Y se apoya en una espada roída y oxidada. ¿Qué haces? Por patas, pero me voy por patas. Pero es que ni me quedo, es que ni miro los huesos y no. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Arrivederci! Vale, cuando observas, o sea, esto... Me caigo hasta por las escaleras, es más, Ere, porfa. Sí, o sea, de hecho, con tu pifia, sales corriendo hacia atrás, te resbalas, caes al suelo y partes algunos huesos. Es de una de las mochilas que tienes a tu izquierda. Una cajita de madera que se abre al caer y muestra unos cuantos anzuelos. Y lo reconoces como la mochila de los pescadores. Y es en ese instante cuando a tus espaldas escuchas huesos crujir. No de los esqueletos en el suelo, sino del esqueleto gigante que comienza a moverse. Vale, muchachada. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, tengo que cambiaros las cámaras, por cierto, un segundín. Lo siento, Sere. No empacha nada, no empacha nada. Ya, tío. Espérate, justo para la acción. Justo para la acción, claramente. Me voy para a meter. Me ha salido pifia en que yo no entro directamente a la trampa. ¿Vale? Sí, sí. Don't worry, guys. This is safe. Oh shit, it's got. Oh shit. Nope. ¿Cómo es? Oh boy, here we go again. Yeah, oh shit, here we go again. No sé qué, que sales corriendo. Cuando voy a hacer el meme, voy a coger al tío de San Andreas ahí con el puto gigante de hielo. Bueno. Vale, gentecica, entonces voy a pedir una cosilla, que es que en vuestras fichas hagáis la tirada de iniciativa. Eso. Ahora te diré dónde está, Clau, mientras yo voy cambiando las cámaras. Al menos cámaras. No se nos ha cerrado el paso misteriosamente detrás de un derrumbamiento, así que algo es algo. Al menos. ¡Has visto, Hobbit! Vale, pues Clau, está en tu ficha, en donde pone derivados, que está de fondo rojo en la pestaña datos. ¿Lo has encontrado? Sí. Vale. Pues ahí pone PG, CA, velocidad y justo ahí iniciativa. Si pasas el cursor por encima se pone rojo, así que puedes darle clic para tirar iniciativa. Vale. De acuerdo, y nos lo ordena. Y Vic ha tenido la suerte de su vida. Vic, es la primera. ¿Qué haces? Por patas, pero ¿qué voy a hacer? Voy a coger la mochila que tengo al lado porque dices que la tengo al lado. Sí. La cojo rápidamente y no pienso ni un segundo más y salgo corriendo. Vale, pues te puedes mover abajo. Te puedes mover hasta las... ¡Ay, perdón! No me perdones. Dime, la escala... has conseguido salir. La escala de este mapa es una casilla 10 pies. Por lo que en vez de moverte 6, te mueves 3. Pero si estás corriendo, te mueves 6. Si corres, te mueves 6. Si me caigo, salgo más. Es hielo, ¿no? Desliza. Voy hacia abajo. De como culo los bolos. Venga, mis compañeros. Venga, todo para afuera. ¿Corro cuántos? 6 cuadritos. Sí. Sí, llego hasta abajo, yo creo. He cogido la mochila. Sí. Vale, pues corro. Llego hasta este aquí, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Veis como Vic está corriendo presa del pánico y aterrorizada? Tienes una frase que decir antes del turno del siguiente. De gratis. Vale, Cicerone, ¿qué haces? Yo es que me asusto ya con facilidad. Es que no me digas. No sé, ya ese lore lo habéis creado vosotros. Así que salgo corriendo también. Vale. De acuerdo. Pues muévete. A ver. Seis casillas me has dicho, ¿no? Sobre sí. Ah, por culo. Vale. Paldoma, te toca a ti. Y es en este instante
cuando escuchas, muy levemente, proveniendo del final de la cueva, ¡Maldoma! ¡Maldoma! ¡Paco! ¡Paco, eres tú! No obtienes respuesta, ¿qué haces? Vale. Voy a intentar comunicarme con él y asimilarlo para volver a tener la conexión, para meterme en él y mirar de ver dónde estoy y volver a donde estamos nosotros. Llama a la puerta, vuelvo en un minuto, que estoy solo en casa, un segundillo, que ir contando algo. Desde luego. A ver, pues si hay algo tan tocho ahí, yo creo que está guardando algo o muy poderoso o muy valioso. Pero... no sé vosotros. Yo ya no pienso en el loot, yo solo pienso en el loot. Pero pensad que Akko... Oye, Akko es como... una caja. O puede ser un barco. ¿Un barco, te imaginas? No puede ser muerte. Aquí está. Yo he dicho correr, no sabéis que yo he cogido la mochila, eso es verdad. Un barco exactamente igual al que hemos destrozado. Yo con eso ya me quedo. Exactamente ese barco. Preguntilla. ¿Te imaginas? Ahí con provisiones, un par de mantas. ¿Qué pasa? El bicho gigante. Y nosotros. ¿Habéis ido por la otra bifurcación cuando me. Sí, en teoría nos hemos encontrado. O sea, pero sí. ¿Habéis subido por la otra? ¿Había algo? ¿Cómo la otra? ¿Había más? Yo me metí o sea, hay una bifurcación. No, ¿os habéis metido por un lado? Falta el otro. ¿El otro lo habéis explorado? Ese es por donde venimos. No. La cuerda tiene dos lados. No empecemos. No empecemos. Iba. No, o sea. Ah, coño, claro que es por donde venimos, vale. Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que hay una parte que va para arriba. O sea, aquí está la cascada, aquí está el acceso. Más allá, no sabemos qué hay. Tía, viene el profe. Espérate. Viene el profe. Vaya. Vale, pero falta mirar más allá de la. Entonces, mucho, mucho ¿no? más allá. Perdón, ¿por dónde íbamos? Mucho más allá. Yo quería ir a por Akko. Sientes, Valdoma, que su presencia está cerca, pero todavía no te puedes meter en su interior. Si te acercas un poco más, seguramente podrías. Debería acercarme un poco más a esta amenaza inminente. A ver. Es muy grande. Está lejos. Sé que mi deducción no suele ser brillante y que me he metido en líos por ello. Pero creo que en esta ocasión, si me acerco un poco más y puedo contactar con Akko, podré vislumbrar lo que hay en el interior. Esto off the record. Así que voy a mirar de acercarme un poco, vislumbrar la amenaza y ver cuán lejos está. E intentar conectar con Akko para que vuelva a nosotros y de paso ver la zona donde está por si hubiera una salida. Y de paso te tomas un cafelito con tres terronas de azúcar con el gigante. Sí, bueno, un té, pero sí, gracias. Pues si te vas a mover ya sabes lo que tienes que hacer. Hemos venido a jugar, ¿qué es lo peor que pude pasar? Seis casillas, ¿no? Si estás corriendo, sí. Si estás andando, solo tres. Tres, cuatro, cinco, seis. Me pongo aquí al lado de Eric e intento conectar con Akko. Un poquito más, solo un poquito más. Ves destellos de su visión. ¿Qué veo? Nada. Todo borroso. Ah. Tienes que acercarte más. ¡Shelly! Ahora que te has... un segundito. Ahora que te has acercado a la cueva, tienes una visión. Un recuerdo. Ya sabes qué es lo que te falta. Es una parte muy importante de ti. Tu corazón. Y está al final de esta galería. Después de esta cueva, ¿estás segura? Está allí. Tu corazón físico, latente, está allí. ¿Qué haces? Yo saco mi hacha y me acerco a... Es que no sé cómo se llaman los personajes.
Tampoco lo recuerdas bien. Tienes que ser como yo, de esas personas que cuando te presentan a la gente, pues te olvidas el nombre nada más que te. Pues lo mismo. Pues hay uno rojo, una que tiene cuatro brazos, uno que es un enano y el otro que tiene plumas. Ya está. Vale, pues me acerco al. ¡Nomo! ¡Un respeto! Me acerco al rojo y a la otra chica. Con el hacha en las manos. Para defenderles. Chicos, tenemos que ir allí. Tenemos que entrar. Bueno. Voy a hacer como que no he oído eso. Vale, Valdoma, ya has hablado. Tanto Vic como Valdoma, tanto el tipo rojo como la araña de cuatro brazos se te quedan mirando. Muy sorprendidos. Puedes seguir avanzando si así lo deseas, Shelly, o puedes esperarles para intentar convencerles. No, me espero. Vale. Va a ser la voz. Suerte. ¡Mug! ¿Qué haces? Voy corriendo escaleras. ¿Arriba o abajo? Es que no me he enterado muy bien si son para arriba. Suben. ¡Voy hacia el pito! Con el lucero del alba, entro en furia. Pero si todavía no le ves, tienes que entrar en furia cuando ves a los bichos. La tía directamente. ¡Jope! Bueno, pues no entro en furia, solamente me acerco. Bueno, pues entra cuando tú quieras, pero todavía no has visto ninguna amenaza ni nada. Entonces, tú, como eres un gnomo, si sales corriendo para adelante. ¡No entro en furia! Pues. 5 casillas te podrías mover. Lucy, 5 casillas. Ok. Sí, estoy aquí, más o menos. ¿Aquí? ¿Estaría por aquí? Sí, yo creo que sí. Más o menos. Vale. ¿A quién hay que matar? Vic, ves corriendo. ¿Puedo hacer dash? Es lo que has hecho con las 5 casillas. Porque mapa, cada casilla son 10 pies. Vic, ves pasando por tu derecha, primero a la izquierda la dracónida, que os está pidiendo entrar. Después, el pequeñajo de Mug, que sale corriendo hacia adelante, hecho una furia, intentando, bueno, pues meterse en otro problema. Y tú estás atacada de los nervios. Cuando sigues escuchando, y te imaginas la escarcha, la nieve y el hielo deshaciéndose de la superficie del gigante. Espérate, que me toca a mi gigante, hombre. ¡No! Es lo único que oyes. Intuyes que va a tardar un ratico más en desperezarse. Vic, ¿qué haces? Siguiente turno. Tengo a Mug, que todavía no ha pasado. Exacto. De mi lado. Vale, pues yo voy a salir de ahí. Pero no salgo sola. Yo la agarro a Mug. En volandas. Pero ves que a tu izquierda, Valdoma está con toda la intención de entrar. Y Shelly también. O sea, los tres. A mí la agarra, me da igual. Vale. A mí el lomo. Vale, bueno, pues. Bueno, y Valdoma, pero es que Valdoma ya se me ha pasado. Ya no, ya está. Valdoma está a 3 metros tuya. No me da. No me da el brazo, vale, ¿no? Vale, no. Pero, hombre, te podrías dar un pasico, cogerlo. No. Como tú quieras. Puedo usar mi reacción. Félix, acuérdate. Para... Se acordó antes del gnomo que del novio. A ver, que no. No sé qué hacer. Vas a perder tu matrimonio. Todo por otro pájaro. Hostia. Su reacción es correr. Así que yo creo que lo que tiene delante... No. Lo que tiene delante va a ser lo primero que va a coger. Lo siento, Valdoma, pero yo creo que es que no va a poder pensar más. Está corriendo, está cagada. Va a agarrar... ¿Me quieres coger? ¿Qué van a coger? ¿Sabes qué? Tengo 4 brazos. Va a coger a Valdoma y a... Y a... No. Y a Mo. Sí, amigos, se lo va a coger.
Sí, yo estaba hablando como diciendo, menos mal que la partida con Lollirot ya pasó, ¿sabes? Menos mal que esa partida ya pasó. Vale. Y nada, y sigue corriendo, pero ¿qué queréis que haga la pobre? Si está vale, ya vale, cargada, vale. No le cabe me queda nada. Claro. Mug va a usar. Me queda... Pero yo creo que. Mug... reacción. ¿Para qué? Para soltarme del grapple. Yo quiero seguir yendo hacia adelante. Ah, vale, tú te vas a resistir. Entonces, ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, sí. ¿De acuerdo? Vic, entonces, vamos a hacer como reglas de presa. Tú lo que tienes que hacer es. Pues hacer, intentar hacer una presa exitosa contra Mug. Y para ello, compañera mía, tienes que hacer una tirada de atletismo cuando tú puedas. Uh-huh. Vale, y Mug va a tener que hacer otra. Cuando vayas tirado tú, para ver la dificultad. Es un 10. Y... Vaya. 14 contra 9. Vic, ya tienes experiencia apresando a Mug. Te las sabes todas. Le has tenido que apresar tantas veces que te sale instintivamente. Pintas a la izquierda, a la derecha, el gnomo salta, sabías que iba a saltar, lo agarras y lo abrazas con los cuatro brazos y sales corriendo hacia adelante. Muévete. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. O sea, me muevo, pero pa'lante. Voy. Vale, pues tus 6 casillitas. Aquí, ¿no? Sí, venga, mismo. Sí. Vale, es que es como está en diagonal. Cicerone, ¿qué haces? Yo veo que Vic está viniendo hacia mí corriendo con Mug y digo, me voy a detener, espérate, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vienen los otros dos? Es decir, digo, un momento, ¿pero qué hacéis allí? ¡Vámonos! O sea, vas a pasar tu acción intentando convencerles. Sí. Pues puedes decir más cosas. Puedes decir más cosas si quieres. Pues que sepas que tú vas. No, bueno. Dices pero, eso. Pero. No, joder. Bueno, sí. Pero, ¿qué hay tan importante ahí? ¡Vámonos! Vale. Valdoma. Lo estás sintiendo. Oyes la voz de Cicerone. Escuchas como Vic se ha marchado corriendo. ¡Vic! ¡Vic! ¡Paco! Me acerco un poco más. Vale, pues puedes acercarte de momento gratis hasta 3 casillas. Nice. I'll look for esta. Casillas, ahí. Ya te introduces en la sala, ves todos los huesos en el suelo, los restos de sangre y ves al esqueleto del gigante de hielo que se está desperezando y está animándose. Y te entra el miedo. ¿Puedo hacer una tirada de sabiduría o arcanos para ver cómo de chungo es esta criatura? Venga, sí, haz una tirada de arcanos. Haz una tirada de arcanos. A ver qué pasa. Venga, una pifia, nos reímos todos. ¡Era broma! Vale. De acuerdo. Evidentemente, es un esqueleto reanimado del cadáver de un esqueleto de un gigante de hielo. ¿Entiendes? Es enorme. Ocupa toda la sala. Y sabes perfectamente que los gigantes de hielo son de las criaturas más letales y peligrosas de todos los planos. Obviamente, un esqueleto animado de una de ellas no será igual de peligroso que un esqueleto, que un gigante de hielo. Pero has oído historias. Has oído historias que retienen parte de la malvada inteligencia de los gigantes de hielo. Y sobre todo, su enorme tamaño. Este bicho es muy posible, crees, que consiga derrotaros a todos. Es posible. A lo mejor
con la estrategia adecuada, pero ahora mismo no tienes mucho tiempo de pensar porque indirectamente entras en contacto con tu familiar Ako, el búho. No, ahora no. Y ves a Ako. Ves a Ako y ves a través de los ojos de Ako, de tu familiar. Y tu familiar, el búho, se encuentra flotando. Se encuentra flotando en algo muy caliente que quema, te quema las plumas, te hace mucho daño. Está muy caliente y está humeante. Hay tropezones. Ves una mano flotando alrededor tuya. Huele como a estofado. Sí, huele a estofado. Oh, ves un ojo flotando en el burbujeante. En el burbujeante líquido. Vale. Es horrendo. Intento salir de ahí. Un momentillo. Que todavía no he acabado la descripción. Si encuentro. Un poco la receta Jesús. De estofado de búho con un poco de parmesano. Vale. Al bocado de gigante de hielo. Oh. Maravilla. Maravilla. A ver, que es que no encuentro esto un segundín. Te voy a ir explicando mientras. El humo del estofado va surgiendo hasta arriba. Arriba del todo. Hasta unas estalactitas. Allí. No. Un segundo. Los secretos del rol nos han sido desvelados. No. Pues no lo miréis, me cago en la leche. No entiendo nada, así que... Nada, da igual, no lo mires. Cerrad esa ventanica. Que le he dado sin querer. Cerrad. Eso es. No hay botón de cerrar. No se puede cerrar. Los secretos. Ahora somos todos DMs. No, ya me he dado cuenta. Vale. Lo podía hacer muy chiquitito. Vale, eso está bien. No... Save changes, ahora os tiene que haber desaparecido, anyway. Os tiene que haber desaparecido, ¿verdad? ¿O no os ha desaparecido? Yo le he puesto chiquitito también. Está minimizada. No, sí, está chiquitito a un lado sin que moleste. Vale, gracias. Porque es que no sé cómo quitarlo. No te preocupes. Pues si alguien me puede decir cómo quitarle los permisos, estaría genial. Porque no sé cómo desactivarlo. Pero bueno, no pasa nada. Ay, madre mía. Vale, a la izquierda te giras y observas cómo hay una criatura que está lanzando intestinos de un cuerpo. De un cuerpo que tiene pinta de ser un aldeano. Un aldeano de la región cercana. La criatura tiene un cuerpo escamado, con cabellos serpenteantes que se mueven solos, un rostro verduzco y lleno de colmillos, garras, y va lanzando trozos de cuerpos humanos. Es una bruja. La reconoces como una bruja. Te va introduciendo restos de esos pescadores al caldero. Golpea con la cuchara a Ako. Para volver a sumergirlo. Y cuando se sumerge, pierdes el contacto y el enlace otra vez. Vale, Shilly. ¿Qué haces? Me acerco a Valdoma. Y... voy a intentar hablar con él de a ver qué se puede hacer, ¿no? Porque estamos un poco jodidos, ¿eh? Amigo. ¿Cuál es la táctica, rojo? Me acerco a él. Vale. ¿Tengo que mover la casilla? Sí, muévete hacia donde está él. ¿Cómo lo hago? Puedes arrastrarlo, el dibujito que tienes en el mapa, ¿verdad? Ay, no, que está en pausa. Ahora deberías de poder. Sí.
colocas al lado de Valdoma y ves en el interior de la sala. No sé por qué se ha puesto así, porque no debería. 70, 20. Ves en el interior de la sala al esqueleto desperezándose y a Valdoma, que ha entrado en un trance del que acaba de salir. ¿Qué haces? Tú tienes algo importante ahí. Yo también lo tengo, pero solo somos dos y... No, no, y aún siendo ocho, fíjate el tamaño de eso. Y además allí al fondo hay una bruja. Parece que aún no está despierto del todo. No, tal pero vez... no tardará en ponerse de pie. Tal vez nos dé tiempo a adentrarnos un poco más y... escondernos en algún sitio que podamos. No, no podemos ocultarnos de esto. Mira los cuerpos. Aquí la gente no ha tenido ni media oportunidad. La clave es la bruja. Si acabamos con ella, seguramente deje de estar reanimada esa cosa. Creo que puede funcionar. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros dos solos? Necesitamos a los demás. Vale, ya está. Hasta aquí la conversación. ¡Mug! Estás agarrado por los cuatro poderosos brazos de Vic. Pues tira... ¡Quieres tocarme! Pues tiramos atletismo otra vez. ¡Uy! ¡Uy, qué miedo! Atletismo, ¡Joder, me cago en...! No tiro, tiro con ventaja porque tengo mucha convicción. No. Tira el tuyo, sí. Vic. ¡Sí! Y Mug se zafa con su acción. Y salta a un lado, se te desliza entre los brazos y se coloca al lado tuya. Esa ha sido tu acción, pero tienes tu... Obviamente corto. Tienes tu movimiento gratuito. No puedes correr. Puedes hacer tu movimiento gratuito, que serían en este caso dos casillitas. Bueno, pues dos casillas. Ahí estoy. ¡Esperadme, chicos! ¡También quiero! No puedo hacer nada más, creo. Vale. Valdoma, Shelly, asistís, aterrorizados, a un espectáculo sin igual. El gigante, el esqueleto gigante, ya está completamente desenterrado del hielo y la escarcha. Se yergue, agarrando el espadón, y os mira. Observáis de la calavera surgir dos luces azuladas. Dos luces espectrales que os miran. La criatura ya está preparada. Siguiente turno. Vic. No viene Valdoma. Cicerone se ha quedado aterrorizado frente a ti. Se te acaba de escapar Mug. ¿Qué haces? Yo qué sé, es que siempre igual, tío. Siempre igual. Intento ayudar, intento ser buena, y me la pagan así. A estas alturas última de la vez película... última vez que te sujeto de a volandas. Me voy a decir coger porque está muy feo. A la rara. Sí, eso. Voy a... Lo primero voy a gris. Es que lo primero y lo segundo, les va a dar igual. Veo que no vienen. Así que... voy a dar... varios pasos hacia adelante para impedirle pasar a Mug, por lo menos. Y si pasa algo, voy y... voy a estar ahí para poder defender. Voy a bloquear a Mug en la medida de lo posible. Y voy a gritar. ¡Tengo una prueba! ¡Vámonos! ¡No necesitamos más! Vale, te colocas frente a Mug, extiendes los brazos para que no pase, gritas ese mensaje. Y rezas porque tus compañeros te hagan caso. Cicerone, ¿qué haces?
Pues estoy entre tirarle una piedra a Valdoma o salir por patas, así que... ¡A pobre Valdoma! Yo me voy a quedar... Voy a adelantarme dos pasos a donde está... Bueno, unos pasitos a donde está el resto de mi buddy. Y eso, hablar con ellos, en plan... Chicos, no nos podemos quedar más tiempo. Que vengan ellos dos, porque si no... No lo vamos a contar. Vale. Me da tiempo a lanzarle una piedra, Valdoma, entonces. Creo que solo quiere lanzarle algo. Sí, sí. Vale, pues cojo un pedrusco y se lo lanzo. Agarras un pedrusco de hielo y se lo lanzas a Valdoma. Valdoma te golpea un trocito de hielo en el lado. Y ahora sientes algo. Como una liberación. Sientes más claro que nunca la muerte de Ako. Acaba de ahogarse en el caldero. Y la sientes directamente. Pero también sientes algo diferente. Justo cuando te va a invadir la pena, te das cuenta de que puedes sentir su espíritu en algún lugar. Y que a lo mejor podrías volver a llamarle a este plano. Sería posible. Cierras los ojos por un micro instante y ves el cuerpo flotando de Ako en el caldero y observas cómo su espíritu se diluye y se va marchando poco a poco al plano de Darul. Pero mientras lo hace, ves cómo la bruja agarra un corazón y lo lanza al caldero. Cuando vuelves en ti en el instante, estás convencido de que puedes llamar a Ako en otro momento, puedes llamarle de vuelta a este plano. Y te giras a la izquierda y ves a Shelly, que se vuelve más pálida de lo que está, que hinca una rodilla en el suelo. Valdoma, ¿qué haces? Shelly, ¿qué te pasa? Me duele el pecho. No sé qué pasa, pero... Lo que esté haciendo esa bruja, con eso que tiene en las manos, me está afectando. Valdoma, ¿qué haces? ¿Has escuchado esa respuesta? Le cojo el hacha a Shelly y voy hacia la bruja. Shelly Doma. No sabes dónde está, sabes que está al final de la cueva, pero ahora mismo no sabes dónde está. Vale. Muévete, Valdoma. Muévame. 6, ¿no? ¿Y vas corriendo? Sí. Hoy por la noche duerme en el sofá. Del purgatorio, ya sé dónde sé. Ya sé cómo se llega. Ya. Hueles un estofado a la derecha, en el este. ¿Sabes de dónde proviene? Podrías intentar encontrar a la bruja. Shelly, la visión se te comienza a nublar. Sientes ese dolor en el pecho. Ves cómo Valdoma te ha quitado el hacha. El enorme hacha. Que por cierto, Valdoma, no eres competente con ella. No sé ni para qué la has cogido. O sea, no vas a poder hacer nada con ella, pero bueno. Puedo llevar arrastrándola. Una cosa es que no sepa usarlas. Otra cosa es que puedo llevarla. Vale. Estás desarmada. Shelly, te duele mucho el pecho. Estás de rodillas en el suelo. Ves al esqueleto movilizarse. ¿Qué haces? Intento llamar su atención para que Valdoma pueda ir directamente a por la bruja. ¡Oh! ¡Nice! De acuerdo. No tengo más, no puedo hacer más. ¡Me han quitado mi arma! De acuerdo. ¿Cómo le llamas la atención? Pues empiezo a dar fuertes golpes a las paredes y al suelo y a llamarle. ¡Eh, tú! ¡Aquí! ¿De acuerdo? Te apoyas en la pared y comienzas a golpearla y le miras desafiante. Penúltimo del turno, Mug.
¿qué vas a hacer? Sigo corriendo en plan... ¿como dos casillas más? ¿Cómo? Y... ¿cómo? A ver, ¿cómo? Me cuelo por debajo de las piernas de Vic. Y me parece que en el inventario... no lo tengo en el inventario, pero yo recuerdo haberlo cogido. Cogí una de las espadas en el otro mundo. Una de las espadas del Drow que estaba con perlas y cosas. Sí, no es mágica ni nada, simplemente estaba enjollada. Voy a lanzarla hacia Shelly. What the... En plan, ya que he visto ¿con qué intención? La he dejado sin nada. Ah, para que esté armada. En plan de pasársela. Sí, 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 exacto. Vale. Toma, y te vuelo la cabeza. ¡Ja! ¡Toma, pero no vayáis a la acción sin mí! Arras la espada corta, el cinto, la lanzas y cae a los pies de Shelly. Son de estas cosas que jamás voy a entender de los camaradas del caos, pero sí. Estas cosas pasan. Es que somos caóticos. Sí, me he dado cuenta. Ah, armas, cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo, marciales, espada corta y aquí te la pongo en el inventario, Shelly. De acuerdo, he lanzado una encuesta, como habéis podido ver, muchos de vosotros, que reza lo siguiente. ¿Cae el esqueleto gigante en la provocación? Si ponéis un 1 en el chat, será que sí. Si ponéis un 2 en el chat, será que no. De acuerdo, voy a dejar 10 segundos más porque estamos a punto de acabar. Y vamos a ver qué sucede. Vaya capítulo se va a quedar. ¡Ah, es súper guay! Estoy honestamente aterrorizado con lo que vaya a pasar ahora. ¿Te suena a que sí? Shelly, te agachas. Cada uno es su personaje. Agarras la espada que el enano, o lo que sea, te ha lanzado. Y sigues provocando al gigante. Gigante esquelético. Te señalas con la espada corta. Y él deja de mirar a Valdoma. Y fija sus ojos. De acuerdo, en tu ficha, Shelly, en la pestaña de datos, en la zona de características, donde pone el fondo rojo y en blanco características, a la izquierda del todo, ¿lo ves? Sí, sí. Vale, justo a su derecha hay una columna que pone TS, ¿verdad? Vale, sí. En la columna que pone con, le das al dadito ese, al circulito ese gris. Vale. Porque vas a hacer una tirada de salvación de constitución. ¿Vale? El gigante de hielo te mira. Y sus ojos azulados comienzan a brillar con un candor incandescente. Comienzas a sufrir y a sentir como una capa de escarcha se te genera en la piel, sobre las escamas. Y Mug, ves con sorpresa... ¿cómo comienza a congelarse Shelly? Pero ella rompe las cadenas del hielo, cae de rodillas y deshace toda la escarcha. Pero queda tan cansada que es incapaz de mantenerse de pie. Y el gigante avanza hacia adelante. Y aquí, gentecilla, dejamos el episodio de hoy, porque ya nos hemos pasado del tiempo. Solo decir dos cosillas. La primera, Clau, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Es un placer tenerte aquí siempre. Que sepas que bueno, que cuando quieras, esta es tu casica para que vuelvas aquí a echar unos ratejos de roleo con nosotros. Muchas gracias. Ha estado guay. Intenso. Y que sepas que las partidas suelen ir así. No. Creo, oye, tan intensa como esta. Sí. Ostras. No te hagas el sorprendido, Nacho. Sí. Somos así. Hay que aceptarlo con intensitos. En fin. Hemos venido a jugar. En fin. Quiero pelear con el gigante.
Lo otro, camaradas del caos, estáis muy locos, es lo único que tengo que decir. Valdoma y sus planes magistrales de quitarle el arma al tanque DPS, o sea, no al DPS, o sea, eso es pero eso porque es fantástico. Se ha quedado debilitado, no es otra cosa. Esa hacha va a tener un gran propósito, ya veréis. Esa hacha nos va a salvar, a todos. Sí, ya lo veo claramente. Y nada, deciros, recordaros que sigáis a Clown en sus redes sociales, ya lo he puesto en el chat. Que sigáis a la gentecilla de Doblajes y Mazmorras, ellos son Lucy, Nacho, Kenji y Félix. Por favor, no les deis el coñazo, ¿vale? Simplemente seguidles y apoyarles en todo lo que hacen porque son unos genios. Y nada, nosotros nos vamos porque nos hemos pasado de tiempo. Gentecilla, decid adiós que nos vamos. Chao. Adiós, que nos vamos. Chao.